Las cosas como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor. Señores, muy buenas noches. Así comienza Las cosas como son. Una producción de Wilson TV para nuestro canal 8 de Teleoperadora del Nordeste. Gracias por estar en sintonía con nuestro espacio. Nuestro espacio, que hoy cumple una docena de días, 12 días ya, 12 entregas, el tiempo va pasando. El otro tiene, va a cumplir 14 años y ya este tiene 12 días. Es decir, que vamos ahí, poco a poco. Haciendo televisión con una visión y haciendo comunicación con una visión calificada, como siempre nos hemos caracterizado, porque nos gusta profundizar en la información. Y decíamos en nuestro spot que aquí le vamos a decir, no solo a decir la información que usted ha escuchado, sino que vamos a analizar cuáles son todas las aristas desde el punto de vista económico, político y social. Por eso, nos gusta esta información que hemos leído en uno de los diarios y que nuestro control master tiene a bien, pues, colocarla. Donde dice el presidente de la República, el jefe de Estado autorizó todo su patrimonio sea transferido y controlado por el fideicomiso. Control, ¿tú sabes lo que es fideicomiso? No. ¿Cómo que no? Un hombre tan viejo y tan grande que no sabe lo que es fideicomiso. ¿Pero te tiene que dar vergüenza? ¿Usted sabe qué? Bueno, yo no sé, pero sé quién tiene la información. Venga a ver. Venga a ver para que cheque. ¿Quién tiene la información? Mira. Profesor de la UAS. Profesor de la UAS. Ese. Ajá. Profesor de la Escuela Nacional de la Judicatura de Fideicomiso. Te lo voy a escuchar entonces. Ajá. Te estoy hablando, ese sí sabe de eso. Señores, está con nosotros Wilson Martínez, quien es abogado, profesor de fideicomiso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, además de ser profesor catedrático de la Escuela Nacional de la Judicatura, que ha tenido la responsabilidad de formar jueces, y de la Universidad Pedro Enríquez y Carvajal. A usted las buenas noches y la bienvenida, ciberamigo, si así podemos llamar. Excelente, mi tocayo Wilson. La verdad que para mí es compartir con ustedes algunos conocimientos y, digamos, experiencias que hemos tenido en el transcurso de los años sobre esta materia de fideicomiso. Iniciaré inmediatamente, si usted me lo permite. Sí, claro, antes, claro, porque usted sabe que el tiempo en televisión es inexorable y quise hacer un intro contigo en este programa porque yo pretendo hacer un panel contigo sobre fideicomiso. Excelente. Porque es bastante amplio en el poder de la información. Aquí vamos a dar la introducción porque es importante que cada paso que dé el gobierno la gente esté consciente de qué está haciendo en la forma de hacer una construcción social responsable de cada ciudadano y de nosotros mismos. ¿Qué es el fideicomiso? Correcto, correcto. Mire, la verdad es que el fideicomiso básicamente es un contrato. En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro país, el fideicomiso adquiere la forma de un contrato. Es un contrato por medio del cual una persona puede básicamente disponer el aporte de uno o más de sus bienes para la creación de un patrimonio autónomo o separado que será administrado por un ente altamente especializado llamado fiduciario para que esta persona administre dichos bienes en favor ya sea de esta persona que lo aportó inicialmente, que llamamos fideicomitente, o a favor de algún tercero. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Imaginemos que yo tengo tres hijos y esos hijos yo quisiera en 20 años llevarlos a la universidad. ¿Qué puedo hacer yo hoy para proteger mi patrimonio y que en 20 años esos hijos puedan felizmente cumplir ese propósito de ir a la universidad? Bueno, yo pudiera perfectamente aportar parte de mis bienes para la creación de un patrimonio autónomo llamado fideicomiso, para que un tercero, no yo, un tercero imparcial, sea quien administre esos bienes en provecho de esos hijos, para asegurarse que se cumpla con mi propósito, de que esos bienes estén encapsulados, protegidos, separados del resto de mis bienes personales, y así yo asegurar que quizás no sufran el peligro propio del patrimonio de una persona, que puede que una persona lo ataque o quiera perseguir, cobrarle una sentencia gananciosa o cobrarle algún tipo de deuda, y yo pudiera hacer ese mecanismo de fideicomiso para precisamente proveer de esa seguridad jurídica a esos bienes, separarlos de mi patrimonio. Esa es la palabra esencial, la separación patrimonial. Esa es una definición bastante básica y bastante práctica. Y bastante práctica también, lo hemos entendido. Correcto. Perfectamente. Bien. Correcto, ahora bien, correcto. ¿Qué tan saludable resulta el hecho de que el presidente de la República
haga esta acción. Es común en los presidentes de dominicanos que han pasado en el continente, en América, en República, en otras repúblicas aledañas. Mire, la verdad es que personalmente yo felicito esta medida que ha tomado el presidente, por lo menos este anuncio de una posible medida a tomar. ¿Por qué? Porque esto muestra una intención de hacer una gestión transparente. Y bueno, él en el desarrollo de su campaña, parte de la promesa de campaña era hacer ese tipo de cambio, digamos, de propiciar una administración transparente con el respeto de los fondos públicos, ¿verdad? Que ese tiene que ser el fin último de todo funcionario. Entonces, ¿qué mejor forma de que predicar con el ejemplo? Que aplicarlo para sus propios bienes personales. El presidente hoy, como sabemos, los funcionarios públicos y el funcionario entrante, luego de haber sido... digamos, puesto en su posición el 16 de agosto, tenía que cumplir con las disposiciones de la ley 311-14 de declaración patrimonial de bienes de los funcionarios entrantes y salientes. Al momento de él precisamente cumplir con este requisito, ya en el día 30 de dentro del plazo hábil, ahí mismo la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia dijo que el presidente, además de haber transparentado cuáles son sus bienes personales, familiares, empresariales, él tomara una medida adicional de mayor transparencia, digamos, y de mayor eficiencia en esto. ¿Y qué será la constitución de un fideicomiso? ¿Qué supone esto? Antes de entrar en detalle, tendríamos que saber, la República Dominicana en el año 2011 se promulgó la ley 189-11 que regula básicamente esta figura jurídica de fideicomiso, y esto respondía a una realidad de ese momento y que todavía la tenemos. Nosotros teníamos un amplio déficit habitacional y se propició la creación de una figura jurídica que diera la seguridad jurídica necesaria para poner en los ojos de los actores de la economía, como los constructores y las posibles adquirientes de vivienda, el crear viviendas en condiciones especiales que de alguna u otra forma ayudara a paliar esta situación del déficit habitacional. Ese es, digamos, a lo que estamos acostumbrados a ver el fideicomiso en nuestro país, a ser utilizado para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, el presidente... Los peajes también. También. El muy conocido ejemplo del fideicomiso es RD Vial, que recibe todo lo que se deposita en algunos peajes del país y lo reutiliza para financiar ese proyecto y para el mantenimiento y que se mantenga en una buena condición la carretera para poner en práctica estrategias de evitar accidentes y demás. Pero siguiendo con la línea discursiva, el presidente ha dado un ejemplo de algo que debe quedar bastante claro en nuestro país. El fideicomiso se utiliza mucho más que para la creación de inmuebles. La creación de inmuebles es quizás el uso por excelencia que se le da en nuestro país, pero ya se han comenzado a ver otros ejemplos, como ese precisamente de los peajes que usted bien señala. Y el presidente ha dado este ejemplo de que también el patrimonio familiar y personal, usted puede utilizar la estrategia de una estructura fiduciaria para dotar primero de seguridad a su patrimonio. Seguridad de cualquiera de los riesgos propios de un patrimonio de semejante naturaleza, pero también usted está haciendo un ejercicio de transparencia e individualización. ¿Qué hizo el presidente? Bueno, él separó una cosa de otra. Él separó su ejercicio como primer mandatario de la República, de sus patrimonios personales, de su labor como jefe de empresa, digamos, como gerente de muchas de las sociedades comerciales que forman parte de su grupo. Y a este fideicomiso, aunque no tenemos los detalles, porque ese contrato todavía no ha sido ni siquiera redactado y mucho menos conocido en el público, pero de lo que hemos sabido hasta ahora, podemos suponer que probablemente él le otorga ese fideicomiso la potestad de asumir, digamos, un rol de administrador de sus empresas, también que sea el titular de sus bienes personales, ya sea su casa, bienes mobiliarios, también, digamos, participación accionaria en sociedades comerciales, para que sea este fideicomiso, ese tercero, la fiduciaria, que es un experto, que sea quien administre y no él personalmente. ¿Con eso qué se le pudiera decir? Bueno, que el presidente básicamente está concentrando su energía, más que en su propósito empresarial, que siempre ha sido una historia familiar de mucho éxito empresarial, se está concentrando en su labor ahora de presidente de la República, y ha separado básicamente una cosa de la otra. Esto es lo que significa. Eso básicamente es lo que se debe entender que ha hecho el presidente, lo cual lo vemos con mucho agrado porque muestra transparencia incluso en el ámbito personal. Excelente. Eso nos gusta conocer de viva voz de personas calificadas el tema, y sobre todo en el caso tuyo, que ha sido o es catedrático universitario precisamente de fideicomiso. Y tanto en la Escuela Nacional de la Judicatura, como en la UAS, como en la Universidad Francisco Enríquez y Carvajal, como ya hemos señalado. Finalmente, entonces, valora positivo
la medida que ha tomado el presidente de la República con esas acciones. ¿Invitarías tú que otros funcionarios imiten esa práctica? ¿Fortalecería esto la transparencia o también fortalecería lo que es la economía de la República Dominicana? Mire, a la primera pregunta sí lo veo totalmente positivo. Es una buena señal dada por el presidente de la República. En cuanto a si invitaría a otros funcionarios, sí, yo creo que esa es una medida que es digna de emular o de seguir haciendo por otros funcionarios que en el ánimo de darle a su gestión luces de transparencia, que desde el inicio se sepa que él tiene toda la intención de separar su vida personal, quizás su patrimonio personal, lo que ha sido toda su trayectoria profesional y empresarial, de lo que es hoy ya un rol tan sensible como de funcionario público, el presidente como primer mandatario, pero también otros funcionarios públicos que tienen en sus manos tareas tan sensibles y que naturalmente estamos no solamente en la República Dominicana, sino a nivel regional. Uno de los principales temas que se pone sobre la palestra es el buen o mal manejo de los recursos públicos. Y en gran medida se ha determinado que en muchos de los países de la región, algunos funcionarios públicos han utilizado sus funciones para enriquecer su patrimonio personal. Bueno, pues digamos, esto es una buena forma de dejar muy claro cuál es ese patrimonio personal y la separación que ya hoy, ahora habiendo asumido una función pública, que habrá con lo que él quizás devenga como salario, quizás que como funcionario público, y del patrimonio que maneje del erario público, de las arcas nacionales. Ahora, yo lo que sí quisiera que usted me permitiera, de paso mencionar lo siguiente. Esto no solamente debe significar algo positivo en el ámbito personal del presidente y en que esto manda una señal de transparencia. Esto también debe significar que el señor presidente tiene confianza en estas figuras jurídicas muy novedosas en la República Dominicana. Tenemos ejemplos diversos de participaciones del Estado en fideicomiso. El ejemplo quizás que más se menciona porque tiene un amplio impacto social es el ejemplo de Ciudad Juan Bosch. Es un fideicomiso que básicamente se ha hecho una especie del concepto tan usado en estos días de una alianza público-privada. Ahora, debo hacer la salvedad, no es la figura jurídica creada por la ley 4720 de reciente promulgación, sino que es una colaboración entre dos partes, una pública y una privada. El Estado aportó la tierra con el compromiso de dar todas las características de urbanización, las calles, la iluminación, la conectividad y demás, y participantes privados básicamente iban o desarrollaron proyectos inmobiliarios. Y esto ha tenido un amplio impacto en la población porque se han hecho miles de viviendas que ya están beneficiando de un techo digno a muchísimas familias con condiciones muy beneficiosas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es bueno ver qué señal está mandando el presidente. No solamente la señal del que él ha tomado una medida de transparencia personal de su patrimonio como funcionario público ahora, sino que él está claramente convencido de que el fideicomiso es una figura ideal para múltiples propósitos, para propósitos puramente personales, pero también para propósitos de Estado. Es decir, el fideicomiso puede ser el vehículo ideal para que el Estado lleve a cabo muchas de sus políticas públicas. Un ejemplo, el desarrollo que se pretende hacer en la zona, en por mucho tiempo olvidada, de Pedernales, pero que es una zona de un alto atractivo turístico para nosotros, una zona clave, porque nos acerca mucho. Geopolítica muy, muy interesante, nos conecta con Sudamérica y nos acerca bastante a lo que es Colombia y Venezuela, una 800 y pico de milla náutica. Correctísimo, eso y muchísimas otras razones de por qué esa debe ser una zona que se le ponga el ojo, como precisamente lo ha anunciado el señor presidente con su visita, ya lo manifestó. Entonces, el fideicomiso aquí pudiera jugar un rol, primero de ser el vehículo donde se monten muchos de los proyectos que allí se vayan a realizar, y además ser un mecanismo de protección para los bienes públicos. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos el caso de Valle de las Águilas, un caso bastante debatido en los tribunales, más de 20 años, esos terrenos del Estado, que el Estado fue víctima de operaciones fraudulentas que llevaron al traste de que esos bienes llegaran a manos de particulares. No iremos al fondo de ese caso, pero el hecho es que hace poco tiempo, hace quizás un año y medio más o menos, ya el Estado recibió de mano de en aquel momento el Procurador General de la República el título de Bahía de las Águilas, del terreno de más de 300 millones de metros cuadrados. Bueno, pues qué bueno sería para continuar con la protección de este terreno que nos ha costado tanto esfuerzo público recuperar, qué bueno sería que la estructura que se utilice para sacarle provecho a ese terreno sea incorporar ese inmueble en un fideicomiso enteramente público, que dote de la máxima protección jurídica y también de la máxima flexibilidad al poder ejecutivo y al Estado en sentido general,
para que los inversionistas puedan ver en esto una operación transparente, una operación que mitigue riesgos y una operación que asegure que sus inversiones están en buenas manos. Entonces, esto implicaría que un tercero imparcial sería el que administraría este bien público. Así nosotros aseguramos que no se dilapide los bienes del Estado. Entonces, eso solamente a título de ejemplo, y hay muchísimos otros ejemplos que pudiéramos poner. No sé si el tiempo nos alcanzaría, quizá para el panel que usted me decía en, claro, otra, sí, en otra entrega, pudiéramos extendernos y hablar en detalles, pero sí, sin duda el fideicomiso es una figura jurídica que vino para implicar una revolución en todo el sentido de la palabra, y para ser un amigo muy útil para los gobernantes, verdaderamente. Excelente. Wilson, gracias del alma por la comparecencia importantísima. Esto sería solo el preámbulo de un importante panel que desarrollaremos, si Dios quiere, nuestro espacio El Poder de la Información, que se desarrolla todos los domingos de 9 a 11 de la mañana por casi 14 años ya. Más de 600 paneles educativos dentro de lo que podemos inscribir, básicamente, esa intervención suya, si Dios quiere, para el próximo mes ya la estaremos constatando. Gracias del alma, que tenga usted un buen descanso, nuestro respeto y nuestra admiración por sus competencias, producto de sus estudios, pero sobre todo por esa disponibilidad que estuvo al instante de tocar su puerta. Buenas noches, que Dios siempre pues les bendiga. El placer es mío, todo un gusto. Gracias del alma. Las cosas como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor.